en su canal Sabios del Frío. En esta ocasión le voy a enseñar cómo instalar un aire acondicionado. Como usted lo que tiene es esto, solo sucede en muchos apartamentos, tienen la tubería empotrada y le dejan la tubería sin las tuercas, y usted tiene que hacer un trabajo acá. Aparte le dejan el desagüe a un lado y le dejan el punto eléctrico, ¿ok? Bueno, queridos amigos, miren, una vez descubierto acá, conseguimos una tubería de 5 octavos y una de 3 octavos. Aquí anteriormente habían instalado un aire 12.000 BTU o 9.000 BTU, ya que tiene una reducción del tubo de 3 octavos a 1 cuarto y una reducción del tubo de 5 octavos, en este caso a 3 octavos, ¿ok? Nosotros vamos a hacer este mismo procedimiento para poder conectar lo que es la unidad interna. Fíjense que vamos a observar nuestra unidad para que vean las conexiones. Ok, si se fijan acá, tenemos tuerca de media y tuerca de un cuarto, ok. Y bueno, como ya no tenemos para conectarnos con media y un cuarto, vamos a utilizar nuestra tubería, aunque la tubería no la vamos a utilizar completa, solamente vamos a utilizar unas puntas acá, pero para cortar esto hay que medir. Ahorita yo le voy a enseñar cómo presentar esta unidad para que quede allá y qué cantidad de tubería de media y de un cuarto vamos a picar para que nos quede bien instalado el aire, ¿ok? Ok, querido amigo, por otra parte, fíjense que tenemos un cableado. Tenemos que identificar esto primero. Nuestro aire es un aire convencional. Lo único que vamos a usar entonces es tierra, línea y neutro, porque es un aire 110. Si fuese 220, aquí sería línea 1 y línea 2, ¿ok? O si fuera un aire inverter, también sería línea 1, línea 2 y tierra. Y aquí tenemos 4 cables que suben, y tenemos que subir a donde está la unidad ya a identificar a dónde llegan estos cables para colocar nuestra unidad. De este lado acá tenemos lo que es el desagüe, ¿ok? Ok, queridos amigos, miren, hemos subido, hemos sacado este recubrimiento para conseguirnos con la tubería y tenemos aquí 3 octavos, 5 octavos. Tenemos que hacer igualmente reducción a este caso un cuarto y media, ¿ok? Y tenemos por acá los 5 cables que se ven subir. En este caso vamos a utilizar solamente línea neutro y tierra, porque estamos instalando un aire convencional. Estos otros cables serían por un aire inverter, ¿ok? Ya nosotros hemos subido la unidad y les voy a mostrar cómo hicimos para subirla. Ok, colega, ¿qué hay que hacer aquí? Fíjense, hemos identificado que el aire acondicionado que vamos a instalar está conectado a este breaker y está conectado línea 1 y línea 2, está conectado a 220. Lo que tenemos que hacer es sencillamente buscar la barra de neutro, que es donde está este cable acá,
y agarrar cualquiera de las dos líneas y pasarla a la barra de neutro, y así le estaría llegando 110 al aire. Yo acabo de medir que esta línea tiene un voltaje de 128, esta tiene un voltaje de 125, entonces yo voy a agarrar y voy a pasar a neutro la que tiene menor voltaje, y voy a trabajar con la línea de 128 voltios para equilibrar mejor las cargas, ¿ok? Eso es lo único que usted tiene que hacer si consigue que va a instalar un aire 110 y tiene 220. Y si es al contrario, si va a instalar un aire 220 y tiene 110, porque tiene que conseguir en el tablero la otra línea y conectarse al 220. Eso es todo, ¿ok? Por ese lado. Ok, amigo, continuando, usted tiene que observar dónde le va a quedar la tubería de baja y la tubería de alta, ¿ok? Entonces, la forma que yo hago es que yo la marco acá, me voy perpendicular y marco, a este le coloco baja, perpendicular y marco, a este le coloco alta, como usted quiera. Usted marca allí, porque eso es lo que, esas son las medidas que usted tiene que tomar. Como usted va a ver, vea que el punto eléctrico está en la parte de arriba del desagüe, está al lado contrario de la tubería. Eso quiere decir que este cable usted lo va a llevar por acá, lo va a subir, y tiene que picarlo por aquí para empalmarlo con el punto de que va a alimentar la unidad externa, que tenemos que voltear la carita. Usted la va a voltear acá, va a levantar y va a trabajar de este lado, ¿ok? Para acá, para conectar el cable de que va a alimentar la unidad externa. Ya va a ver. Ok, señores, acá vamos a sacar esta tapa. Vamos a sacar esta tapa acá. Que ya la he sacado. Acá vamos a sacar esta otra tapa para poder descubrir la bornera donde usted va a conectar el cable, ¿okay? Va a sacar esta tapa, va a aflojar acá los tornillos. Aquí te marca 1, 2 y tierra. Aquí no se logra apreciar, pero saca acá estos dos tornillos, porque esto es lo que va a apretar el cable. Y el cable lo va a colocar desde aquel orificio que se ve por allá abajo. Usted lo va a colocar de allá hacia acá y lo va a conectar. Y amigo, mire, la forma de pasar este cable, ¿verdad?, de la unidad externa y llevarlo hasta acá, pasarlo por el orificio allá, es con una guaya como esta, ¿ves? Te puedo usar cualquier otra guaya. Fíjense, ya ahí pasé la guaya. Entonces usted va a amarrar acá, en este caso tiene este orificio acá, el de la tierra. Usted amarra esto con esto, le coloca un poco de cinta aislante y jala el cable, y ya jala el cable completo y hasta que le quede la otra punta de este lado. O lo puede hacer al revés y es más rápido, porque si usted pasa la guaya al revés, de aquí hacia allá, aquí amarra y jala nada más la puntita que usted va a colocar acá. Ok, queridos amigos, otra marca que me gusta hacer, ¿verdad?, es marcar la plancha. Y es, marcamos aquí perpendicular, tenemos una línea, eso quiere decir que cuando yo ve acá, estas dos marcas es donde me va a quedar la plancha, ¿ok? Igualmente aquí. Esa es la marca con un color o un lápiz que se pueda borrar, ¿ok? Bueno, señores, fíjense, la marca que yo había hecho, ahí se coincide con la consola. Marqué estas dos rayitas donde va la plancha, alta y baja, y fíjense, ya usted marca acá los puntos y puede montar su plancha. Bueno, queridos suscriptores, fíjense, hemos colocado, ya hemos soldado las dos conexiones, ¿verdad?, donde habíamos marcado, aquí está la alta, aquí está la baja. Ya cuando usted coloque la plancha, como marcamos acá, aquí están sus huequitos, ya cuando usted la coloque así, ya usted va a poder empalmar acá, va a colocar cables, va a colocar el desagüe. Bueno, queridos amigos, aquí lo que he hecho es tirar los cables hacia esta parte para poder conectar, ¿verdad? Usted cuando coloque la consola
Va a levantarlo un poquito, aquí va a poder empalmar y después te guarda todo lo que son los cables. Okay, si no hace eso, va a ser muy complicado que usted pueda hacer estos empalmes con la consola montada. Bueno, queridos suscriptores, ya hemos subido aquí al techo de la casa. Y aquí es sencillo, aquí tenemos tubería de 3 octavos, tenemos tubería de 5 octavos y lo que tenemos es que cortar un tramo de la tubería que nos trajo el equipo y hacer la adaptación. Yo primero conecto acá y bueno, aquí ya ves que está llegando, pero usted tiene todo el margen del mundo de mover esta unidad para acá, para allá, como usted quiera. Te conecta aquí, mueve para que esto, ahorita cortamos aquí para que empalme bien. Aunque yo les recomiendo que trabaje primero con el de media y después este es más sencillo. O sea, yo lo voy a hacer primero con el de media y luego con el de 1/4. Pero ya tienen la idea. Igualmente ya les muestro un poco más. Ok, queridos amigos, fíjense algo. Aquí he visto que la cantidad de manguera que entra es esta. Ok, esto usted lo va a medir para picar la manguera. Ya tenemos conectados todos los cables. La alimentación serían estos tres, tierra, línea y neutro. Y aquí tenemos lo de la unidad condensadora. Y ya está la tubería. Está colocada la plancha y lo que nos falta entonces es colocar la carita y hacer el procedimiento. Fíjense amigos, ya en este punto he hecho los empalmes completos. Ya están conectadas la tuerca de alta, la de baja allá se ve. Ya está el desagüe también. Ok, entonces ya en este punto toca terminar allá arriba de conectar la unidad para hacer vacío, corroborar que no haya fuga para poder después sellar esto bien y terminar de calzar la unidad aquí interna en la consola. Ok, pero ya aquí tenemos 80% del trabajo realizado. Bueno, queridos amigos, llovió un poquito, ya terminamos de instalar el aire. Fíjense cómo queda, se le ve hueco aquí, ¿ve? Quedó perfecto, como si aquí no hubiese nada. Ustedes vieron todo lo que había allí. Miren que de este lado tampoco se le ve un mínimo de espacio. Está enfriando muy bien. Bueno, señores, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y si quieren ver más contenido interesante como este, otras instalaciones diferentes, reparaciones, únanse a nuestro canal, al Sabio del Frío. Lo voy a dejar por aquí.